Hola, qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Conectados y en esta ocasión, después de mucho tiempo siguiéndolo, eh, que ha costado, contamos con el gran Óscar Araujo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí un poco, un poco liado que, que estoy acabando de montar el estudio, pero, pero bien. Bueno, justamente nos ha costado un poco ¿no? poder, poder contactar contigo pues por eso, ¿no? Por todas las obras en las que te has, te has metido. Finalmente, ya podemos decir que el estudio está funcional, ¿no? Sí, eh, Me falta, mira, justa, justamente eh, me llegó el ordenador nuevo, eh, lo estoy formateando y metiendo las librerías. Y, y nada, y luego colocar bien los cables que no se vean, que ya sabes que el mundo del estudio es una locura. Y con esto yo espero que en, en una semana que me llegue ya todo el material definitivo ya, ya estoy fundido. Pero bueno, ya estoy empezando a componer cosas desde aquí. Al 100% ya. Sí, señor. Oscar Araujo, eh, nacido en, en Vic, en, en Barcelona. Es compositor especializado en música sinfónica y electrónica para cine. Ha realizado publicidad, ha realizado videojuegos. Y bueno, podríamos decir que uno de tus trabajos más importantes no quizás ha sido en, en videojuegos para la saga de Castlevania Lord of, of Shadows, de nada más y nada menos que eh, Konami. ¿no? Cuéntanos cómo, cómo te introduces dentro de, del mundo de la música, cómo te introduces dentro del mundo de, en este caso, de, de, de la composición y la composición para, para los videojuegos, para el cine. Eh, en realidad fue mucho más sencillo de, 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 lo que, de lo que puede parecer, o sea, yo venía de la música electrónica eh, del, del 92 hasta el 96, estuve pues en, en Valencia haciendo música para, bueno, la Rota del Bacalao, música electrónica, música trance, eh, trabajando para, haciendo discos con, con Chimo Bayo y tal, y, y entonces eh, me trasladé a, a Dui eh, porque estaba un poquito, ya tenía que hacerme DJ también, entonces el Mundo de la Noche, no, no me acababa de, 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 de gustar por todo lo que suponía ese, ese mundo eh, que no hace falta que diga nada porque ya ya, ya se sabe y, y entonces yo no quería acabar pues eh, tomándome drogas eh, y, y, y tomándome pues, pues alcohol que no todo el mundo es que lo haga pero pero aguantar esos niveles de ahora viajas aquí viajas allá entonces es normal que, que, que tengas que ayudarte de alguna forma no el, entonces yo venía del mundo del deporte yo nunca me he emborrachado, eh, nunca me he drogado, eh, o sea, nunca he probado drogas porque sé que me van a gustar, y entonces quería evitar todos esos elementos que de, 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 de introducirme a ese mundo de, de, de la noche, sobre todo. Que ya te digo, ¿eh? que no es que todo fuera así, pero, pero, pero que influía. Entonces eh, dejé la música electrónica, me, me llamaron de DUI, un estudio de Barcelona, para hacerles toda la música electrónica de los anuncios de televisión que hacían muchas campañas anuales. Y entonces era un estudio que eh, tenía varios estudios, estaban dedicados a música pop, música rock, música sinfónica y música electrónica. Eh, entonces el, 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 la electrónica generalmente la hacían los, los compositores que, que estaban allí, pero se dieron cuenta que el que hace electrónica tiene como una sensibilidad que los que no hacen electrónica no tienen a la hora de escoger sonidos, a la hora de componer, a la hora de, de integrar. Toda la parte electrónica tienes que saber, ¿sabes? Y sobre todo a esos niveles, que eran niveles profesionales. O sea, tú puedes empezar a hacer cualquier tipo de música y tus conocimientos son los que vas a, a adquiriendo con el tiempo. Entonces, eh, justamente, eh, Miguel Midi, que era un, un, una persona que, que eh, llevaba todo el tema de Pro Tools en aquella época, eh, también les configuraba los Pro Tools a dui Y entonces eh, Rafael, que era el director de que es Rafael Duyos era el director de, de DUI, le comentó a Miguel si conocía a alguien que fuera capaz de hacer música electrónica y que se pudiera trasladar a Barcelona y tal. Entonces, de Barcelona me fui a Valencia y de Valencia volví otra vez a Barcelona. no Y, y entonces empecé a conocer a Emilio, que de hecho fue un poco mi mentor. Yo he tenido dos mentores. Uno fue Marcel Jomen, eh, que era el, el, de, el de Valencia, que es, era un animal que, que tenía muchos conocimientos de, de todo, eres una de las personas más inteligentes que he conocido nunca. Y, y este fue mi primer mentor que me enseñó todo, junto con Piqueras, que era el ingeniero de sonido y compositor allí también, que aprendí muchísimo. Y luego aprendí, toda la parte electrónica fue en Valencia y luego toda la parte sinfónica fue en Barcelona. Y entonces eh, pues conocí a Tony Olaf que, que era un orquestador increíble, estaba muy loco también y me llevaba muy bien. Y entonces a partir de ahí, con Emilio, Tony, empezaron a enseñarme el tema sinfónico, me volví loco y, y, y me metí de, 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 de lleno. no Entonces venía a hacer discos, empecé a hacer publicidad. Y entonces el tema de videojuegos, pues yo desde pequeño jugaba mucho porque mis padres me castigaban y para mí era un, porque era un chico muy, muy hiperactivo. Y entonces me castigaba a mi habitación y era como súper feliz porque mi habitación tenía pues la Spectrum, eh, tenía la, la, la Sega, tenía la Game Boy y entonces pero, yo era súper feliz ahí. Vaya castigo, entonces. Sí, ¿no? sí, sí, total, o sea, que yo, yo encantado de que me castigara. Entonces era como, como bueno, poco pues, como... Como algo feliz, ¿no? Bueno, aparte de las palizas que me pegaba mi padre, que eso es otra cosa, pero, pero después de la paliza venía el castigo. Y entonces yo estaba pues como, como muy contento, ¿no? Y, y entonces, claro, eran, eran música que se añadía justamente con la parte eh, eh, hardware, o que era el propio hardware que tenía una especie como de sintetizador, y entonces todo se programaba desde ahí. Y, y claro, como me gustaba mucho el cine, que era la época de los VHS también, que veías, eh, alquilabas las películas que salían, yo pensaba, el día que el videojuego se pueda meter música grabada esto va a ser la, la, la bomba ¿no? entonces empezó el PC y justo en esa época también empezó la Playstation y, y entonces digo, ahí es donde está, donde está el nicho y, y fue muy sencillo por la cuestión de que yo tenía un estudio sabes que en, en, en los 90 los estudios pues tenías que tener una mesa de mezclas, tenías que tener sintes, secuenciadores que bueno, ya era el ordenador el, el, los, bueno, aparte de los Atari luego ya fue el paso a, a los Apple que fue un poco lo que rompió, lo que rompió la, el estigma de, de pasar de la TARI a, a, a la evolución del audio digital. ¿no? Y, y entonces me ofrecí a empresas de videojuego como estudio de, de servicios de audio para videojuegos. Entonces me encontré que no había ningún estudio que ofrecía eso en esa época. Entonces eh, fui a Ubisoft, fui a Codemasters, fui a Revelac. O sea, cualquier puerta que yo llamaba me la abrían y me daban trabajo. Eh, y porque hice una, o sea, entre comillas vendía un poco la moto porque no había hecho nunca un videojuego sabes claro. y, y, y pensé digo bueno pues me ofrezco como, como, como ese servicio y se me abrieron todas las puertas eh, ahora no porque hay, ya hay gente que se dedica y hay ya hay competencia pero en el momento que, que, que yo empecé no no en, y en España menos pero justamente también llamé puertas afuera y todas me abrieron entonces empecé a tener como seis, siete videojuegos al año, y aquello era un, un, un no parar, ¿no? O sea, al principio los efectos de sonido también los hacía yo, al final ya no podía, solo me dedicaba claro, a hacer claro. música, se la, se la pasaba a Leis, que era un, un, un compañero, y, y así fue un poco, un poco claro. el crecimiento. Porque hay que decir, Oscar, que quizás lo eh, no, que tocó el treco, como comentaba al principio, el, el más conocido es Castlevania, pero has trabajado eso pues, eh, para no solo para Konami, sino para Microsoft, para Apple, para sí Sí, sí. Y justamente viene de eso, ¿no? De en este caso, ofrecer un servicio que no estaba, no se estaba ofreciendo. No, en no existía en aquel momento. O sea, el, el servicio multimedia para videojuegos no había ningún estudio que, que ofreciera eso. Entonces, tenemos que pensar que la gran mayoría de. Hay diferentes directivos no están los directivos ejecutivos que son los que salen de universidad con una carrera y un máster y luego están los eh, directores ejecutivos de, del sufrimiento cada día no los que son machacas y el estudio lo acaban haciendo grande entonces justamente las grandes corporaciones la gran mayoría de ejecutivos que tenían eran gente que había acabado una, un máster y que no tenían conocimientos del estudio de música ni nada entonces el que hubiera una empresa subcontratada que les facilitara toda esa, toda esa, to, todo ese material que necesitaba para hacer un videojuego, pues para ellos les será como agua bendita. ¿no? Eh, el que más o menos se le ocurra desde el principio, pues bueno, siempre tiene un primo o tiene un amigo que acaba haciendo música y entonces ahí es como muchos también han buscado o han conseguido trabajo, ¿no? Pero cuando hablamos de, de corporaciones muy grandes, pues como Konami, Ubisoft, eh, Microsoft, Apple y tal, eh, también contratan a empresas, no contratan al primo o al amigo de tal, ¿sabes? Entonces, ofrecer algo tan, tan sencillo como eso, eh, pues justamente en ese momento que no había competencia, pues ya te digo, me abrió muchísimo las puertas. Hay que comentar, ¿no? Que esto, seguro que había mucha gente que no, que no sabía eso que has dicho tú al principio. Y estos inicios, ¿no? Tus inicios dentro de, de la música electrónica y, y justamente dentro de la música electrónica de esa temida y conocida como la ruta del bacalao, ¿no? Porque sus, tus inicios fueron en el año 92, eh, tal y como comentabas, pues con artistas como Chimobayo, estuviste en, en Gold Recordings, ¿no? Y sí, en el, el, el Gold Records, sí. Gold Records. Eh, eres artífice de algunos. Sí, yo, eh, aparte, he, he buscado, déjame que te coja, porque he buscado algunos de los vinilos de la época, ¿vale? Y yo creo que estabas involucrado en alguno de estos, ¿no? Sí, el Piropo, <laughs> El piropo de Truffle Knight, el, eh, eh, el russians, he, he cogido tres, este es uno de los que más me gusta, bueno este es eh. el, el Celestial Flight, pero yo por ejemplo tengo que decir, creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión también, que de esos discos que yo tengo de aquella época, ¿no? el, el piropo, el de Dream is Just in My Mind, creo que es una obra de arte de aquella época también, por ejemplo me, me gustaba mucho el de... El de Germán Bow, el Espiral. Sí, sí, sí. es que, claro, ahí éramos, era, éramos cuatro: o sea, era Germán Bow, eh, José María Piqueras y yo, y, y luego estaba de vez en cuando, eh, eh, no me acuerdo el nombre, porque venía muy de vez en cuando. Eh, que era eh, Pedro Vidal. Eh, lo que pasa es que tampoco me acuerdo muy bien, porque es que hace muchos años ya. ¿eh? Pero los que éramos fijos ahí eran Germán Bow, eh, que era sobre todo la mano derecha de Chimo, eh, Piqueras, que justamente también fue el, el mentor de, 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 de enseñarme todos los trucos, quitando Marcelo, O sea, Marcel lo que me enseñó fue la parte corporativa, la parte empresarial, y luego Piqueras me enseñó la parte más, más técnica y de, y de estudio. Y entre los tres nos lo hacíamos todos. O sea que generalmente además eh, nos teníamos eh, que poner seudónimos claro. porque es que era un constante de, de hacer discos. Y entonces no podía ser que siempre saliera o Piqueras o siempre saliera sí, yo. Sí. Y entonces poníamos discos por, por todos los lados. En la anterior conectados lo comentábamos con Alberto Tapia, que bueno, venimos de esa época. Y comentábamos justamente, eso. nosotros también teníamos distintos seudónimos porque, claro, claro. porque era un, un no parar de... No parar. De hacer, de hacer producto, ¿no? En tu caso, por ejemplo, pues hemos visto piropo, ¿no? Hacías cosas también con Chimo, Chimobayo, sí. Bodycon, Tengerico. Sí. también eh, otro, otro discazo, ¿no? Que es el, el creo que se llamaba KWM con Ray. Sí, que fue, fuimos número uno en Inglaterra con este tema. Y sí, sí, la verdad es que era un discazo. Eh, sí, sí. Este era fue era cuando... una, mezcla, una mezcla de electrónica, ¿no? Ya con su sí. simbórico... eh, Bueno, era Death Sí. Que, que, que Def Candence es la cantante de, de la película Gladiator, eh, de, ¿te acuerdas? Sí, claro. eh, y Def Candence es, es un grupo de música eh, que se llama New Age, el, el estilo New Age, como Enya y todo eso. Y entonces lo que hicimos fue una base muy tecno eh, con, con la voz de... Que, hostia, es que no me acuerdo cómo se llama. Eh, es que tengo muy mala memoria. O sea, si pudiera compararme con un ordenador, sería 90% CPU y un 10% de RAM. No, no, tengo ese problema, ¿eh? O sea, que. Por eso Oye, soy fatal. Eh, eh, tenías que haber aprovechado el Black Friday y haber ampliado el disco duro. Sí, 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 con el Black Friday ahí. Pero es un problema que tengo de siempre, incluso de pequeño. O sea, siempre he sido muy hiperactivo, pero a nivel de memoria soy horrible, soy fatal. Eh, y entonces justamente pues eh, fue un disco que rompió un poco los moldes en el sentido de que mezclamos un un estilo de música eh, con algo muy new age vocal incluso dejamos un dos minutos de parón de vocal solo con una base eh, y entonces pues eh, petó porque eh, además eh, DJ Reche era DJ, DJ del Space en aquella época y entonces él tenía la, la, la porque antes antiguamente como sabrás los DJs tenían como eran como dioses o sea eh, pero dioses respetados, ahora son como dioses de redes o, o dioses de, de, de muchos seguidores, pero antes, cuando un, una discoteca de aquellas características, Pachá, el Q, eh, Privilege, o, y, no solo Ibiza, eh, sino en, en, en otros países que cada, cada país tenía su discoteca referencia, eran como templos, ¿no? Y, y entonces la ventaja de poner ese tema en el momento que él quería, eh, que era el máximo cuando más gente había, pues al final, pues mucha gente, muchos DJs, al fin y al cabo, visitaban Ibiza y se iban con, con eso. Y, 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 y nadie. Y Reche, justamente Reche era de los pocos DJs que sabía lo que, lo que quería, ¿no? Yo he trabajado con muchos DJs que la música la tenías que hacer tú prácticamente toda porque pues, que no conocen el mundo, no conocen la producción, no conocen nada. Y en cambio, Reche era uno de los pocos que realmente... Y Chimo Bayo, eh aunque te creas que Ch Ch Chimo Valle ha sido una persona muy loca y, y está como una cabra a nivel de, de humor y, y, y tal, pero es de los... Chimo, por ejemplo, es de las personas que ha mantenido el cerebro casi intacto, o sea que se puede seguir hablando con él y con total fluidez y tal, y Reche también ha sido una persona que tenía muy claro lo que quería y, y, y con esa gente disfrutas mucho componiendo porque no estás perdiendo el tiempo y, y luego la música la haces conjuntamente con ellos, ¿sabes? Claro. No, no es voy probando, ¿no? Y claro, no, claro, voy probando o, no... o yo voy haciendo y no dicen nada y al final ah, esto sí, esto sí, y sí. Te, te lo comes tú todo, ¿sabes? Sí, sí, <laughs> conocemos el... Ya, la, ya, ya, pues. <laughs> pues eh, en, en publicidad, bueno, ya has comentado que estuviste trabajando en los prestigiosos estudios Dui ¿no? Aquí en Barcelona, que actualmente, precisamente, se desarrollan un montón de software para... Sí, cuando para... yo entré, justo empezaban a... a ya tenían algún, algún plugin para Pro Tools, para Avid, y, y nada, eso fue... Rafa era un, un, una persona que respeto mucho también, yo tenía la suerte de rodearme de gente muy buena. No sé por qué, la vida mmm, me ha llevado a, a, a gente con mucho conocimiento. Y, y Rafa era una persona que se gastaba muchísimo dinero en, en tenerlo mejor en los estudios. O sea, salía un software nuevo, lo compraba. Salía un sinte nuevo, lo compraba. O sea, eh, todo para ofrecer el máximo de calidad al cliente. ¿no? Eh, entonces, eso también hacía que ganara muchos premios en los festivales de, de, de Cannes de publicidad. Pero. Era un tío que se volcaba eh, por, el, por, el, por el audio, o sea, por la tecnología, por, por evolucionar. Entonces, conocí a un programador y empezaron ahí a, a empezar a hacer plugins para, para Pro Tools, que en aquella época pues, Pro Tools era muy nuevo, y entonces había justamente ese nicho, ¿no? O sea, es, es, es como la novedad, o sea, a veces ser el primero no significa ser el mejor, pero ser el de los primeros que hace cosas es de los primeros que estás haciendo cosas. Y entonces ahí es cuando ya tienes. Un hueco para meterte, ¿no? O sea, los primeros que hicieron, los primeros youtubers, pues ahí están, porque fueron de los primeros. Lo hicieron mejor o peor, pero se iniciaron en eso, ¿no? Y en este caso, a nivel tecnológico, Dui, ya te digo, era un tío Rafa que, que se involucraba muchísimo en, en evolucionar. Tal y como comentabas, allí, eh, bueno, fuisteis galardonados con distintos leones, ¿no? Eh, oro, plata y bronce. Tan, tan, tantos que ni cabían, en el estudio sí, sí, por sí, el pueblo. Sí, sí. sí, sí. Y... Bueno, que tú has estado y lo has visto, o sea, que sí, no sí, es que sí, me lo sí. esté inventando. O sea, que... Sí, sí, sí. Yo estuve allí hace bastantes años y, y bueno, <laughs> eran estudios impresionantes, la verdad. No, sí, sí, estaban muy bien y, 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 y también fuimos de los primeros que hicimos eh, publicidad en Dolby. Mm. Sí, sí. 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 Eh, que estaba el jauma de. que creo que todavía está el Jaume de Dolby y, y justamente, pues eh, nosotros hacíamos. Eh, porque también nos introducimos en hacer publicidad de cine justamente en Dolby para. Eh, es lo que te digo, Rafa era un tío que siempre estaba aplicado a las nuevas tecnologías. O sea, si, ahora porque cerraron, porque él ya se dedicó a otras cosas, porque también era emprendedor en, en, en otras tecnologías y tal, pero ahora mismo seguro que hubiera estado de los primeros en hacer Atmos y de los primeros en hacer muchas cosas. Allí realizaste anuncios para Audi, BMW, Iberia, Endesa, Coca-Cola, entre tantos. De, todo, de todas las marcas, porque venían las empresas de publicidad directamente a, a Dui. Y actualmente, bueno, ahí... Um, un, un trabajo, ¿no? Estos recientes que has hecho para, para... Bueno, no para sigues haciendo muchas cosas para publicidad, ¿no? Bueno, pero... cada vez menos, pero, pero sigo haciendo cosas. Pero hace poquito, ¿no? Estuviste colaborando con Hans Zimmer, sí. casi nada, eh, en el spot de, bueno, del teléfono de Oppo, ¿no? Sí, 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 el año pasado Oppo sacaba el X3, que era un, el buque insignia, y entonces lo, lo hicimos con, con Sawbacks TV, que es una productora de Barcelona muy potente y entonces nosotros hicimos un, un spot eh, se hicieron dos spots en esa campaña anual eh, que era una corporativa que en, eh, abarcaba toda la marca corporativa de Oppo y tal, y luego pues eh, eh, habían diferentes spots de las, de las tres líneas de teléfono que, que sacaban, nosotros hicimos la línea alta, que era el, 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 el X3 como digo, y hicimos el anuncio y con, con una música ya aprobada por el departamento de marketing de Oppo, con, con Ernest el director y tal, y entonces el CEO de Oppo, eh, como estaba haciendo justamente el anuncio con, con Hans Zimmer de, de, de la marca, entonces eh, enseñó, mira, ya tenemos el primer spot hecho, te lo enseño y tal. Y entonces Hans Zimmer pues, escuchó la, <laughs> la música del anuncio y dijo, oh, es que es una lástima que no estuviera aquí la, la melodía corporativa y tal. Y entonces eh, dijo, ah, bueno, pues eh, se puede reemplazar y, y podéis colaborar juntos. Y entonces el CEO llamó a Ernest, eh, Ernest me llamó a mí, y dice, mira, que, que Hans Zimmer quiere entrar en el proyecto. Y, y, y bueno, pues la verdad, al principio te choca, ¿no? O sea, que, que sea una primera colaboración con él, que ha sido él el que la ha querido introducir. Y además fue fantástico porque cobré dos veces. O sea que... Tío, que <laughs> sí, sí, mejor, sí. Mejor. Claro, claro. O sea, porque fuera imposición ya estaba aprobado todo y entonces el, el, el hecho de que se abriera otra vez la, la parte de la música, eh, que se tuvo que hacer nueva, o sea, porque... Todo entero. Sí, porque es que el anuncio musicalmente no tenía nada que ver con, con la melodía de él. De corporativa. Entonces era un anuncio mucho más serio, mucho más, más tal. Y entonces había que añadir la parte corporativa y lo que se había hecho es como que no encajaba. Y entonces se tuvo que hacer todo de nuevo. Y, y no bien. O sea que al fin y al cabo era simplemente intercambio de archivos y se trabajó súper bien. Muy bien. Y... En el campo del cine, eh, has trabajado con directores de prestigio como Brad Anderson, Paco Cabezas, Dani de la Orden, José Pozo y en películas, no tal y como comentabas, como El Cid, The Legend. De sí, Leyenda. esa fue la primera. Recientemente, ¿no? la, creo que la última es 42 segundos. Sí, eh, como compositor ha sido 42 segundos. Eh, luego ha habido una colaboración en Santa... No, Reyes contra Santa, de Tristar eh, Pictures. Eh, y, pero la última de composición... Es que eh, justamente este año he estrenado tres películas seguidas. O sea, en, en menos de tres meses se han estrenado las tres películas. sí 42 segundos justamente creo que está preseleccionada ¿no? para los Goya también. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso. Luego falta que los académicos voten para, para ya estar en la, en la selección final y luego ya en lo que sería la gala. Has trabajado con orquestas ¿no? de primer nivel y estudios de, 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 también de, de prestigio como Abbey Road, uh, Bernie Grundan, la Sinfónica de, Ronde de Londres, la OBC... ¿Cómo, o sea, ¿cómo organizas el trabajo? Porque claro, al final cuando tú estás escribiendo... Y estás componiendo Sinfónico, ¿no? Tú tienes que escribir para, para todas las, sec las secciones. ¿Y cómo, o sea, cómo encaras un proyecto de, esas, de esa envergadura? Bueno, un poco lo que te he dicho, la suerte de, del principio, ¿no? O sea, eh, cuando haces videojuegos AAA, digamos que son la primera división de, de la industria. Entonces, tienes, claro, son proyectos que son entre 25 y 200 millones de dólares, ¿vale? O sea, un AAA eh, empieza por 25 y acaba por... Bueno, el, el, el Destiny fueron 500 millones de dólares, que fue uno de los videojuegos más caros. Entonces, cuando estamos hablando de este dinero, la música es un porcentaje muy pequeño de este presupuesto. Y entonces tenemos la suerte, o tengo la suerte, o los que hacemos videojuegos tenemos la suerte. De que aunque sea un porcentaje muy pequeño el que destinan a la música es un porcentaje muy alto que a ti te, te permite producir pues eh, con orquestas grandes, con ingenieros grandes. Yo casi siempre trabajo con mi eh, mismo equipo de gente que suele ser eh, Mikel, el ingeniero de sonido que es el que graba y el que mezcla sinfónico, Abel Jazz que es el que mezcla electrónica y luego tengo a Ferran Cruzhen, que es eh, mi orquestador principal. Y luego tengo a Sara Galiana, que es mi orquestadora secundaria. O sea, que depende del el grosor o depende del estilo de música, trabajas con unos o con otros. Pero casi siempre trabajo con el mismo grupo de gente. Pero, eh, pero tú inicialmente o sea, realizas la composición de todo. Y sí, sí, de sí, 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 sí. Claro, eh, dependiendo del presupuesto, ya se, se tiene planteado dónde vamos a grabar, cómo vamos a grabar, con quién vamos a grabar y con qué equipo trabajo. Y eh, entonces... Aunque parece muy complicado, a la vez es muy sencillo cuando, porque es lo que te digo, en DUI hacíamos producciones muy grandes. O sea, eh, en DUI justamente fu fuimos los primeros que grabamos en, en Abbey Road para hacer publicidad aquí en España. Entonces, cada vez que había una entrada de presupuesto, claro, por ejemplo, grabar en, en, en Abbey Road eh, una sesión te puede costar unos 30.000 euros más o menos, ¿vale? Entonces, para una empresa como Endesa o como Coca-Cola, eh, gastarse 30 más la, la composición y tal, pues pone unos 40.000 euros, cuando el spot ha costado medio kilo o un millón, pues no supone nada. Entonces, cuando conoces todo este proceso, aplicarlo en videojuegos o aplicarlo en tu día a día, pues es algo normal. O sea, es tan sencillo como llevar a producción David Rowe. Eh, encargar hora cuántos músicos quieres hablar con el con el con el contractor o sea con el que contrata a la gente y tal y, y entonces es más una gestión que, que algo complicado sabes o sea entonces y además cuando ya has trabajado es como que ya saben quién eres cómo trabajas y, y todo te, fa te facilita pero es una cuestión de, 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 de presupuesto más que de otra cosa o sea cualquier persona puede ir a birrota a grabar bueno, sí, aquí sí. aquí en, Catalu en Cataluña, sabes, tenemos un, un dicho que dice que, que paga mana, ¿no? Que, que, sí, claro, a claro. Paga es, una manda? Cuestión, sí, sí. es una cuestión de presupuesto. Yo he grabado con la Sinfónica de Londres y en Abbey Road y he grabado en, 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 en una orquesta de cheste en Valencia con cuatro músicos y, y súper feliz. O sea, no, no se han hecho cosas muy guapas también con, con, con producciones más pequeñas, ¿sabes? O sea. Ya. Evidentemente ganador con todo esto, ¿no? De varios premios como los eh, dos premios infca eh, que son los Oscars de las bandas sonoras, eh, mm. tres goyas en, en películas en las que ya has, has participado y dos preseleccionadas a los Oscars de Hollywood. Tal y como hemos comentado, pues también ahora la de 42 segundos también está dentro de la preselección de los de los goya de este año. ¿Qué se siente cuando uno ve su trabajo así recompensado, no? Con leones de oro o con un goya o una, una nominación a Oscar. Al final, es lo que te digo, o sea, las primeras son las que molan, eh, luego las demás son como algo más. Eh, pues, o sea, es, una, es un reconocimiento, está guay, pero los premios no te dan de comer. Sí te ayudan, eso sí que es cierto y lo, puedo, lo reconozco, que cuando, por ejemplo, te, te presentan a gente o cuando entras en un proyecto y alguien habla de ti, también remarca eh, que has ganado pues, esos premios y tal. Ayuda. A, a, a generar yo creo que los premios ayudan a generar confianza con el cliente ¿sabes? Eh, porque al fin y al cabo eh, pues ganar un premio no, no me dan dinero ¿sabes? o sea por ganar un, un, un Goya no, no da dinero por ganar cualquier cosa o igual los Oscars sí ¿eh? pero pero hay premios que no es un reconocimiento del, del trabajo eh, pero lo que, lo que te ayuda simplemente es a, a que los demás te respeten eh, y eso sí que es, que es cierto pero que a mí los premios realmente me dan igual eh, por ejemplo cuando se ganó los Isca, el primer Isca, eh, ni fui ¿sabes? o sea era una cuestión como de bueno pues bien ¿sabes? o sea <laughs> me lo mandaron y, y punto o sea me gusta más eh, trabajar con o sea disfrutar con la música porque yo cuando hago eh, sinfónico sobre todo, eh, cuando hago cine que al fin y al cabo la música es, es un canalizador de emociones con la imagen, o sea en el audiovisual y, y, y no solo en el audiovisual, o sea cuando las parejas rompen eh, y escuchas música cuando estás en el coche conduciendo y hay una canción que te gusta quieras o no quieras tu, tu estado eh, se emociona o sea o a euforia o a alegría o a tristeza o sea y eso la gente creo que no se da cuenta de que realmente cuando hay una película y estás viendo una parte dramática que es el final que es cuando uno de los personajes muere y hay una buena música lo que te hace llorar es la música porque si tú ves esa misma secuencia sin la música no lloras y eso pasa exactamente lo mismo con los videojuegos. Y más importante aún con los videojuegos, porque en una película tú puedes eh, eliminar la música y sí que hay una parte importante, que son los actores que están interpretando esas emociones y tal, y te, te meten de lleno en, en, en la película, acompañado del audio, de los sonidos y, y, y de la música. Pero en el videojuego te das cuenta, o en el cine de animación, te das cuenta que eso es irreal. O sea, lo que hace que las películas de Pixar tengan emociones y que llores en películas de Pixar es por el sonido. Eh, y entonces la gente de animación se da cuenta de eso, la gente de los videojuegos se da cuenta de eso, por eso se gastan pasta en, en hacer buenas bandas sonoras. Pero justamente en el cine, eh, yo tengo una de cal y una de arena, ¿no? o sea, que, y sobre todo en el cine español, que ahora empieza a haber buen cine español. Y empiezan a invertir en, 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 en el apartado de, del sonido. Porque la putada es que además somos los últimos. Y el ser. El, a mí me ha pasado más de una vez que me decían: No tenemos tanto de presupuesto. Y cuando acaban. Claro, o sea, es que cuando el, el compositor recibe el montaje, que es todo lo que se ha hecho anterior, o si sea, se ha hecho una buena gestión económica, pues realmente sobra el dinero para el compositor y para las mezclas. Si no hay una buena gestión, eh, no, mira que al final. Y, y me ha pasado mucho. Entonces, por eso dejé de hacer una temporada de cine. Porque los videojuegos. Dime. Al final, lo puedes hacer por esto, ¿no? Ya, 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 ya. Y entonces yo no entro a ese juego. O sea, eh, eh, pero no por nada, sino porque creo que el público no se merece que, que bajen el presupuesto de la música para hacer algo barato cuando realmente se han gastado más sí. Y además que, se, que además... <laughs> te estoy diciendo que tanto en videojuegos como en la película, lo que menos cuesta es la música. ¿Sabes? O sea, cualquier actor cuesta más que lo que vale hacer la música, eh, cualquier mm, alquiler de cámara vale más que lo que cuesta hacer la música y entonces es como que, tío, o sea, yeah. es la falta de respeto, ¿no? Es un poco lo que, lo que reivindicó sobre todo Celtia Moltes en, en, en la última gala, de que nos piden un alto nivel, o sea, a mí me pasa, eh, directores me están enseñando eh, referencias de Hollywood de presupuestos que se han grabado con orquestas muy buenas, con estudios muy buenas, y me dicen, quiero algo así, ¿sabes? Con un presupuesto de... de es que ni tan siquiera de orquesta, que te dicen en, en MIDI. Y claro, yo en, esta, en este planteamiento no, 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 no entro, no por nada, sino porque me, fa, me parece una falta de respeto a, a, la, a la música y sobre todo al espectador. O sea, el espectador paga el mismo precio por ver una película americana que por ver una película española, ¿sabes? Y está claro que no tenemos el nivel eh, de, de presupuestos de los americanos, que no pasa nada, se hacen buenas películas con el presupuesto español. Pero a mí ese rollo de racaneo. Con, no, respeto, no me... con, con respeto para todas las partes, ¿no? Y sobre todo para que nos ocupamos, Claro, claro, claro. Es la de claro. La Oscar, yo te quería preguntar, y tú que has tocado y tocas tantos palos, ¿con qué te sientes más a gusto? Con los con videojuegos? videojuegos. Sí. Sí, es que sobre todo es el respeto que te tienen. O sea. Eh, en el videojuego te dan todo lo que tienen, o sea, todo. Eh, te dan facilidades, te dan el presupuesto, puedes aportar cosas eh, y sobre todo es justamente, yo, además yo soy una persona que me implico mucho, ese es el problema, o sea, yo no hago música para subsistir, o sea, tengo otros negocios que, 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 que por suerte ya, ya vivo de, otros, de otras cosas. Entonces hago música porque me gusta, porque me apasiona, entonces... Yo lo, lo doy todo, yo me paso días sin dormir, me paso, eh, no hago vacaciones hasta que no acabo un proyecto. Entonces, me sacrifico tanto que cuando veo a un productor que no se implica, de igual forma es como que, como en una pareja, ¿sabes? O sea, está claro que en una pareja uno da más que otro, siempre, toda la vida. Pero si hay un respeto mutuo y, y los dos aportáis, eso funciona y, y es una cosa de corazón. O sea, yo la música, yo compongo con, con corazón, no con cabeza. O sea, yo no... no no tengo que pagar hipoteca, no tengo que hacer cosas de, para subsistir y bajarme los pantalones en ese aspecto. Entonces, eh, si, si yo entro en, 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 en simbiosis con, con un proyecto, es porque me gusta que, 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 que la gente quiera que yo haga esa música porque saben que yo me voy a volcar. Y te lo digo de corazón, eh. O sea, siempre ha sido así. Por eso llevo muchos años viviendo de la música. Tengo clientes que llevo 20 años trabajando con ellos y sigo trabajando con ellos eh, porque ya me conocen. O sea, una cosa que me, me, me encantó, uno de los productores de videojuegos, eh, tanto Dave Cops como Enrique Álvarez, me dice, nosotros recibimos cada mes compositores y estudios y cogemos las demos y los correos y los tiramos a la basura. O sea, no nos interesa trabajar con nadie que no sea contigo. Y a mí eso me da la vida. Y, y entonces cuando me contrata esta gente, yo tengo, tengo la responsabilidad de darlo todo. Y entonces eh, eh, no me pasa en el cine, con, con, con algunos productores, eh, con otros sí, eh, con otros te, trabajo súper a gusto. Y, y además te digo una cosa, yo he hecho películas gratis eh, o he hecho películas que no he cobrado hasta que no hayan cobrado la subvención o parte de, de la financiación porque se me ha respetado, o sea, por, por eso te digo, no es una cuestión económica, es una cuestión de que ves que la gente que trabajas con ellos te respeta y hay un, un, una, un interés en hacer las cosas bien, como se puedan, ya te digo, o sea, no, no hace falta comer siempre Bogavante, con una buena tortilla, patatas y pan con tomate, soy feliz, ¿sabes? Pero eso es lo que yo, yo creo que, que es lo que más me, me flipa. todos los videojuegos me siento cómodo por eso, porque te respetan mucho. Y bueno, aparte de los videojuegos, aparte de la composición, también te has dedicado al diseño de sonido, alguien has comentado, ¿no? Sí, eh, aparte, pues a, a, a cada vez menos, porque es lo que te digo, ya llega un momento que, que ya se me ha etiquetado, o sea, también llega un momento que te etiquetan, ¿no? O sea, cuando hago videojuegos, generalmente todos los videojuegos que me pasan son música épica, el videojuego tiene de todo, ¿eh? Tiene pop, tiene rock, tiene sinfónico épico, sinfónico normal o, lo que sea, o electrónico, pero bueno, también te etiquetan por los juegos que has hecho an antes, y entonces te van dando juegos bastante similares, que yo me encanta hacer épico, o sea, me flipa. Eh, lo, lo, lo gozas a tope, ¿no? No, mucho, mucho, mucho. O sea, yo lloro componiendo muchas veces o, o, o dejo el teclado, ¿sabes? Y me pongo a bailar, o, o sea, si hubiera una cámara, un gran hermano, bueno, bailar en pelotas también, o sea, que un poco en pelotas muchas veces y, y a ver, estás ahí bailando con todas las lorzas y tal, y es como un poco patético si lo ves desde otro ojo, ¿no? Pero bueno. yo me, lo, me lo paso muy bien. Supongo que no habrás puesto ventana, ¿no? Aquí en el estudio. No, nada, nada. Nunca tengo estudios con ventana. Bueno, una vez sí que tuve estudio con ventana. Una, un ventanal muy grande aquí en Andorra, eh, el, el estudio anterior, pero es por la ubicación. Eh, y ahora estoy en otro lado y entonces es. Pero me gusta, no me gusta la luz del sol. Por cierto, creo que no hemos comentado que estás viviendo en Andorra. Eh, desde sí, hace, desde hace unos sí. cuantos años. Desde justamente... 12 años. Que es justamente donde estás actualmente y donde has, sí. has cambiado tu estudio y tal. Sí, sí. Actualmente. Bueno, ja... Déjame sí. puntualizar que vine Andorra por trabajo, no vine por lo que ahora todo el mundo viene o, o lo que todo el mundo se cree que viene, que es por, por el tema de los impuestos y tal. Es, es simplemente porque en el 2008, cuando hubo la crisis del de, de cine, que el PP dejó de dar subvenciones y de, de no apoyar sobre todo el cine o, o la cultura en general que dejó un poco de apoyarla, entonces yo estaba en diferentes proyectos de, de cine que se tuvieron que anular justamente porque ya no daban ese tipo de subvenciones y tal y entonces un director con el que estaba trabajando, José Pozo, me dijo mira que estoy aquí, hay un proyecto de película si te quieres venir y vine por trabajo ¿eh? exclusivamente, luego ya pues eh, se me arreglaron los papeles y todo pero no fue por supervivencia absoluta, vamos. Aquí en Andorra también has hecho muchas cosas de publicidad para marcas de, bueno, incluso de esquí, ¿no? Y... Sí, sí. Luego, una de las cosas que siempre me ha gustado ha sido de dirigir eh, y filmar. Entonces, empecé con la fotografía, eh, que Marcelo Aquilio fue un gran profesor de fotografía. Entonces, de la fotografía, empecé a hacer revistas eh, para Grupo Prisa, Grupo Planeta, hacer ediciones de moda y tal para revistas y reportajes y, y luego ya pues un poco las ganas de, de hacer anuncios porque ya te digo, o sea de hecho mi sueño era dirigir películas, no era hacer música sí. y entonces una cosa ya me llevó la otra, entonces ya aprender lo que es la luz eh, artificial, la luz eh, natural y tal, pues te permite ya empezar a rodar y, y ahora pues llevo como cinco años que por eso está un poco desconectado de la música porque estaba aprendiendo pues, eh, colometría, eh, pues, dirigir y, sobre todo, el tema de las lentes de cine, que, son, que es una locura. Evidentemente. Eh, actualmente también estás inmerso ¿no? en, en un proyecto musical, así como, como más personal, ¿no? que es un doble un de música electrónica titulado Before Quantum. Y también estás involucrado desde hace ya unos meses en, un, en otro videojuego, estos es triple eso es lo que actualmente consume tu tiempo, ¿no? Esto es lo que... Y luego los spots que estoy haciendo para, para, para marcas de cosmética, sobre todo. O sea, es lo que te digo. Empiezas a hacer cosmética y luego ya pues, todas las marcas eh, te, te, te fichan porque ven tu producto realizado en otras marcas y entonces ya ah, pues mira, me, me gusta tu trabajo y, y te ficho. Eh, a nivel musical, el videojuego no puedo hablar todavía porque no se ha hecho la presentación oficial, por la cual justamente el tema de videojuegos es muy súper confidencial todo. O sea, de hecho el ordenador de trabajo nunca lo tengo conectado a internet. Eh, por eso mismo, o sea, yo tengo un portátil que ahí pues miro el correo, miro tal, me bajo los archivos y con un pen lo paso a solo conecto el ordenador de trabajo para actualizar el software o para descargar actualizaciones y, y librerías que compro. Eh, si no, este ordenador nunca, nunca está conectado. Y entonces, eh, el tema, con... porque es que claro, o sea, piensa que por ejemplo Castelvania pues estaba Hideo Kojima eh, como productor. Entonces... Las, las revistas o, o, o los youtubers o la gente especializada en el mundo del videojuego, cualquier noticia nueva que sea para que ellos tengan contenido, eh, pues es como muy colosa ¿no? Claro, sobre todo a, a los niveles de AAA, ¿no? Claro, estoy trabajando con una empresa muy tocha, con, con una producción muy tocha, y entonces cuando se presente, entonces ya cuando podré hablar. Que eso es una putada. Porque, claro, o sea, los videojuegos, yo tardo unos tres, entre tres y cuatro años en componerlos. Y entonces, claro, suerte que estoy haciendo otras cosas, pero si no, yo cada tres o cuatro años es cuando daría una noticia de que estoy haciendo un videojuego. Claro. Ese es un, un, un problema de, de expansión de marketing bueno, personal. Oscar, pero hay que decir que por lo menos te cae una buena pasta. Sí, sí, vivo, vivo bastante bien de eso. Eh, pero también te digo que viviría mejor y me reviento mucho en producción. O sea, ya. que además, dentro del presupuesto, eh, yo hago una cosa que, que sobre todo a mí me da confianza y me ahorra problemas, es que aunque el presupuesto sea muy grande y que esté aplicado a la música, yo no cobro todo el presupuesto porque es una, para mí es una tontería cobrar y pagar a la orquesta. O sea, entonces, eh, yo digo la tarifa que tengo, ¿vale? que es tanta, y entonces la producción la pagan ellos. Eso me facilita dos cosas, sobre todo ser transparente con el cliente, porque las partidas las pagan ellos directamente, por la cual yo no me cobro ninguna comisión. Y segunda... Imagínate que por suerte me ha pasado y entonces no me ha aplicado a mí, que alguna producción se ha caído y entonces si, si quedara pendiente algún proveedor me reclamarían a mí, ¿sabes? Y yo por, co por cobrar una comisión o lo que sea mmm, no me viene de porque justamente ya estoy cobrando bastante bien para, para lo que estoy haciendo. Y entonces eso parece que no les da confianza al cliente y, y yo creo que también es una de las razones por las que siguen trabajando conmigo, porque saben lo que me reviento en producción. Que no es poco. Eh, bueno, todo lo que puedo y te lo de ah, verdad. Yo creo que al final es lo que tú decías, ¿no? Si, si tú quieres ofrecer un buen, un buen producto, sí. tienes que estar eh, apoyado de, de un buen equipo eh, y sí. ese equipo tiene un coste, un buen equipo, me refiero a tanto equipo, o sea, equipo físico, sí, eh, sí, equipo, sí, sí, sí. lo que sea, como evidentemente equipo personal. Y entonces, esto tiene un coste. Y... Sí, 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 sí. Mira, por ejemplo, la última producción que hicimos, no voy a decir cuál es. Eh, al final entró una partida nueva y la partida nueva la repartí entre mi equipo. Directamente, o sea, de esa partida yo no cobré nada. Eh, bueno, miento, sí, cobré una parte de, de gestión, ¿vale? Pero porque está implicada en, en, en el proceso. Pero toda la parte de, de la nueva entrada, y además si me están viendo ellos, lo saben que es verdad, eh, toda la parte fue para, para ellos directamente. Porque ellos se enrollaron con el precio, ¿vale? Y entonces como entró la partida, eh, digo, vale, pues como os habéis enrollado, ahora sí que os pago lo que, lo que, lo que os pertenece. Lo que debería. Muy sí. bien. Oscar, nos gustaría que ahora nos mostraras un poco dónde estás trabajando y si puede ser, pues incluso nos compartas algún, algún trabajo, ¿no? Para ver cómo, cómo te lo montas. Sí, eh, mira, si quieres el estudio te lo enseño luego porque me tengo que desconectar del tema de, de red, que no vaya a ser que se corte y. Compártenos, compártenos entonces, ¿qué nos vas a compartir? Va. Mira, pues eh, os voy a compartir, os, os voy a explicar un poco el, el, el proceso, dos, dos anuncios de los Castelvania, que cada uno tiene una historia muy bastante interesante. Y, y luego una cosa que me, que me comentaste es que el tema de, 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 de cómo planteo yo a nivel musical, como has tenido muchos invitados que, que, que ya han enseñado pues, cómo, cómo hacen la música y tal, yo te voy a enseñar cómo se hace el, el, la parte sonora de un, de un spot que hicimos para Silestone con Cindy Crawford. Eh, en la cual la compositora era, era Pilar, que era otra, otra persona a la que componía, y yo me encargaba de hacer los, los efectos sonidos. Es lo que te digo, o sea, al fin y al cabo, cuando sabes hacer muchas cosas, eh, te dan trabajo, pues, si no de compositor, de ingeniero de sonido, o de, de, de foley o, o lo que sea, y entonces eso también ha, ha ido muy bien, pues, para cuando vienen las vacas flojas, poder rascar de, de, de muchos lados, ¿no? Es un poco lo que, lo que siempre, cuando eh, yo doy clases en, en, en varios. Eh, eh, en varios eumes eh, o el, el smug. Y entonces digo que realmente ellos se tienen que volcar, sobre todo al principio, de coger muchas cosas, primero para aprender, y sobre todo, hay un dicho gallego que dice, todo lo que viene a redes, e peixe ¿no? O sea, todo lo que viene a red es pescado, por la cual eh, es interesante que, que, que puedas hacer muchas cosas y cobrar, aunque sea poco de, de todo, al fin y al cabo, claro. es mejor vivir de la música con, con cosas muy distintas que no trabajar en otra cosa que no, que no sea lo que te guste, ¿no? Entonces, eh, bueno, tengo Dime. Compárteme, por favor, esto, pantalla, sí. audio, etc. ¿Lo ves? El... Sí. Vale, pues esto es, es, es el spot de, de Silestone. Que veo que no se ha abierto el vídeo, pero en, en la otra sesión sí que se abrió. Pero bueno, no pasa nada porque te tengo aquí. <laughs> vale entonces eh, bueno voy a mostrar el spot inicial pero para que veas voy a poner el spot eh, final okay. para que lo veáis una vez finalizado o si quieres te año primero al principio y luego lo veis finalizado lo que tú me digas no como quieras seas... up to you vale bueno pues esto sería el spot finalizado Fly. Is about transformation. And transformation about motion. It's a path we walk to go beyond. Nature will always be there. Our North Star. To guide us into the light.

y luego, si, si la parte que me tocaba a mí fue hacer toda la parte de, de efectos de sonido, pues yo tengo lo que serían las, las pistas que me pasan a mí. Ajá. ¿vale? Y luego yo tengo que crear toda el, el, la sonorización de, 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 de todo. O sea, lo que son los pasos, lo que son los efectos especiales. Pues aquí tenemos lo que son las pistas que, que, que me han dado, donde está el logo, lo que están las partes musicales. Vale, entonces esto me sirve, por ejemplo, para no re remarcar mucho más el efecto. O sea, cuando haces efectos de sonido, que justamente esa es un, una ventaja que, 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 que también eh, eh, tengo que al componer y al hacer efectos de sonido, se debería de saber cuánto es más importante el efecto de sonido o cuánto más importante es la música. Porque hay muchos compositores que eso no, no, no tienen constancia y entonces componen no pensando en el efecto de sonido. Y luego, claro, luego se quejan de que la música se ha tenido que bajar porque... Y entonces es muy fácil componer justamente para los efectos de sonido, sobre todo en cine, ¿no? Que sabes que, o sea, lo que no puede ser es que tú metas lo mejor de, de la música o de la orquesta en un momento que se está cayendo un castillo, ¿vale? Entonces es, es mucho más inteligente eh, acabar eh, súper fuerte un segundo antes de que se caiga el castillo con un crescendo de la hostia... ¡tran! entras, das paso al efecto de sonido y sigues con la música una vez que se ha acabado el castillo. Entonces, eso te da muchas ventajas porque en el cine, el ingeniero de sonido de sala que mezcla la música, los efectos y los diálogos sabe que compones para el audiovisual, ¿sabes? Y en, en, en los anuncios de publicidad pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando por eso siempre es lo que te digo, le digo a los alumnos de que hagan también efectos de sonido, aunque sea de una manera muy, muy principiante pero es una manera de entender qué es el efecto de sonido. ¿no? Aquí, Oscar, perdona que te pregunte. Sí. Eh, aquí habéis tirado de foley o se ha realizado grabación. Sí. Aquí hemos tirado de foley y hemos tirado de grabación con efectos de, de librería. Vale. Hay muchos efectos de librería. Generalmente, casi todos los estudios tiran mucho de efecto de librería, pero cuando se hacen películas, eh, los, los efectos de librería tienen un, una distancia que luego tienes, puedes trabajar con los time stretch y tal, pero... Trabajar también con los time stretch con frecuencias de, de, de mostreo, eh, pues a 44-48, tampoco si las tiras mucho, mmm, la frecuencia acaba expandiéndose y entonces tienen peor calidad. ¿vale? Entonces, las nuevas librerías ya van a 192, por lo cual te permite trabajar más, modularlas, pero es mucho más fácil muchas veces crear Foley, porque las salas de Foley tienen muchos trastos y entonces ven el, lo que es el spot o, o la película y entonces ya marcan a ver crear pasos es de lo más sencillo pero los movimientos de ropa justamente tienes que es lo que más tardas porque tienes que coger una muestra de audio y meterla allí entonces eh, cuando son producciones grandes te permite justamente eh, tirar también de foley porque te permite eh, contratar un estudio de foley vale entonces este era un estudio eh, un proyecto perdón todo es 3d Quitando la Cindy Crawford era la única persona, pero toda esta imagen es 3D. Los muebles son 3D, las habitaciones son 3D. Ella hizo toda la filmación en croma, Ajá. ¿vale? Entonces todo lo que es la cocina, la sala, todo es 3D. ¿Vale? A nivel tecnológico pues está muy bien. Estamos hablando de un spot de hace tres años, ¿vale? O sea que en su momento, bueno, sigues teniendo muy buena imagen, pero que la tecnología en tres años evoluciona mucho. Pero bueno, si te fijas, o sea, el, el parquet parece real, eh, la parte esta de aquí parece real, o sea, como que casi todo parece real, ¿no? Esta eh... Cindy Crawford parece real. Sí, sí, hasta es <laughs> totalmente. Eh... Entonces, aquí hacíamos toda la parte de, de, de efectos y entonces, en, en este spot lo que se quería, sobre todo, eran ambientes, o sea, era una parte de efecto sonoro y la otra de efecto ambiental, eh, con elementos... No de magia, pero sí de como una casa futurista a la, pero con clase de la, de, de la aristocracia, por así decirlo. O sea, Silestone es una marca cara, no es barata, por la cual donde meten ese tipo de, de productos, sobre todo este, eh, es de un standing alto, por la cual tiene que ser majestuoso y tiene que marcar una, una atmósfera eh, a nivel de spot. ¿no? Eso es el briefing que te pasa lo que es la, 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 la empresa de. De publicidad, la campaña de marketing. ¿Vale? Aquí no hay música, de la compositora, sino que es la parte de efecto. El sonido de las mariposas, el sonido de la piedra. Vale, aquí si boteamos, por ejemplo, la parte de, 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 de atmósfera eh, sonora, tenemos lo que es la parte de la partición. los otros sin mutear. Oscar, ¿vale? y esto, por ejemplo, el efecto de la piedra y todo esto es audio, ¿no? no hay eh, es audio, sí. O sea, aquí, aquí lo que hacemos es coger eh, trozos de hielo y partirlos. O sea, eh, coges cápsulas de, de hielo y entonces con temperaturas muy altas haces que el hielo se parta. ¿Vale? Entonces aquí tenemos los, los, lo, lo que es la... Si te fijas... Es esta parte de aquí. Vale, luego vas creando pues, eh, diferentes capas. capas. Vale, y estas ya son de, de esta es de librería. Tampoco sola. Vale, y luego las partes chiquititas de piedra que estos son detalles que luego tú no te das cuenta en el anuncio pero es como que suma no todas estas piedecitas que, que se va escuchando caída, ¿vale? sí. o sea con todo con la música y tal como que no ya no lo oyes pero en realidad si no estuviera eh, sí que te das cuenta de que no está o, o si está ayuda a que realmente sea más real todo no o sea, refuerza un poco la ¿no? El, la, la imagen. Claro, porque lo hace natural, o sea, por ejemplo, el sonido absoluto no existe, o sea, quitando que sea una, una sala de, de sonido absoluto, ¿no? de, de insonora, pero me refiero a que si tú estás en silencio en tu casa, siempre hay un sonido de ambiente eh, que es la, el, 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 tu propia respiración, que si tienes el ordenador enchufado, el ventilador del ordenador, eh, que si un coche a lo lejos, que si, ¿sabes? O sea, nunca hay un silencio total. Y entonces, justamente, nosotros jugamos con con esto, para hacerlo más real. Muchas veces también nos damos cuenta de que, de que hay cosas que no se oyen y no hace falta meterlas, pero los elementos si lo escuchan sobre todo con auriculares, ¿no? O sea, los, o sea nosotros mezclamos, con bueno, los ingenieros solemos mezclar con, 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 con altavoces, pero eh, rectificamos con auriculares, porque eh, hoy en día, sobre todo, hay mucha cultura del auricular, que antes no había tanto, a no ser que fuera el Disman o el Wallman. O tal, pero con la ventaja de los teléfonos móviles, eh, mucha gente escucha con un auricular o con el altavoz del móvil. Que, 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 o sea, la ventaja es el auricular que se escucha muy bien y con el altavoz del móvil se escucha muy mal. Y entonces añadimos esos elementos sobre todo para que sean más naturales y además para también reforzar nuestro trabajo de que mm, hacemos eh, los detalles, aunque sean pequeños, de que estén puestos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el, el boleteo de la mariposa tienes que exagerarlo porque una mariposa apenas se oye. Claro. Entonces, ¿Y, entonces, ¿y, a... y esto, ¿cómo lo dices? Se parece ropa, ¿no? Algo así. Eh, sí, 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 son, son elementos de ropa que se me van moviendo. La ropa, la ventaja de la ropa, sobre todo ropa mojada, cualquier tipo de ropa mojada, te permite, <laughs> sobre todo en videojuegos, te permite crear un mogollón de, 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 de elementos. Eh, Mira, una anécdota muy interesante. Hicimos un videojuego con Cliff Barker, que es un director de cine de terror, eh, que eh, se llama Jericho. Y, y entonces... Eh, Grabamos unos efectos de sonido con, en, en, en un matadero de, de un caballo que se hizo viejo, eh, se, eh, se enfermó y se tuvo que sacrificar y no se pudo vender la carne. Entonces eh, nos dieron la, las partes de, de, del cuerpo diseccionadas, o sea, partes grandes, todo el costillar, el muslo y tal. Y nosotros, bueno, vamos a grabar eh, el impacto de espada, el impacto de golpes, eh, como sea, te puedes creer, y te, y te lo digo de verdad, que no sonaba nada. 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 O sea, tú cuando clavabas una espada en la carne del, del, del caballo eh, era. ¿Sabes? O sea, cuando clavabas, el impacto era, era como esto. Un poquito más fuerte. O sea, entonces, toda la grabación que hicimos, o sea, lo único que sonaban eran las galletas. O sea, darle una más, ya. o sea, darle algo con la mano abierta o con, con un hierro abierto sonaba plas, ¿sabes? Pero todo lo que vemos en películas y vemos en tal es todo mentira, porque justamente la carne humana como que no, no se oye. O sea, eh, el impacto, la propia carne lo, lo amortigua. <laughs> Entonces fue patético, porque bueno, dicen, aquí tenemos, dime, dime. Al final ese es el trabajo de los sonidistas, ¿no? Claro, claro, absolutamente, pero todo es mentira. O sea... sí, sí, lo bueno, que comentabas tú de la, de la mariposa, o sea, ¿no? Como con, en este caso con ropa, pues sí, se, se simula un aleteo que parece que esté aumentado mil veces, ¿no? A lo que realmente sale sí, sí. de una Pero coincide con la imagen porque te lo crees, o sea, sabes que una mariposa no valete así o, o con todo, o sea, vamos a poner eh, todos los efectos que sería, pues este de aquí, ¿vale? Que sería el primer boleteo de la mariposa. Vale, entonces, cuando lo oyes con todo. Vale, y luego, ya con la música, pues hace que, que sería sí, esta parte claro. de aquí. Bueno, ahora tiene un despacho. ¿eh? Entonces. Eh hace que realmente te lo crees. Entonces, y, y, y entonces no prestas atención, o sea, lo, ves como un conjunto de todo que dices, ah, vale, ya está el spot, ¿sabes? Sí, sí. Y, y esto es súper es, es entretenido, súper divertido, porque al final tuvimos que tirar de verduras rotas, de sandías contra el suelo. Muy interesante toda la parte del diseño de sonido. Me gustaría que, si puedes ser, nos comentes, eh, por ejemplo, alguno de los sintes que estás utilizando dentro de este proyecto. Mira, en este, por ejemplo, como como son era sonido muy ambiental, eh, uno de los sintes que más me flipa y, y suelo usar más es justamente el Omnisphere. Uh -huh. El Omnisphere te permite crear unas atmósferas eh, de los, por lo menos de los sintes que he probado es el que más más me funciona porque crea unas ambientaciones muy muy como muy orgánicas. La ventaja que tiene este sinte es que crea eh, sonidos muy orgánicos. Uh -huh. eh, es, es uno de los sintes que sueles utilizar para este tipo de conexiones. Sí. Eh, generalmente para audiovisual eh, ese es uno de los que más uso. Quitando, eh, bueno, yo por ejemplo, yo tengo todas las librerías originales, eh, son todas estas de aquí, o sea, tengo Native Instruments con, con el Contact, en la cual, eh, para dar un repaso rápido, bueno, aquí es porque no, no, no tengo las librerías conectadas, ¿vale? Pero tengo el Cinematec Studio, el Bernie Herman, que es de Spitfire. El Sinfobia, el Sinfobia 1 y el Sinfobia Choy Elements. Es que justamente como estoy haciendo, como te he dicho al principio, claro. el traslado del ordenador viejo al, al nuevo, pues hay discos duros que los tengo. Qué divertido, ¿eh? claro. es, es, esos momentos son súper divertidos. Sí, sí, pero bueno, eh, es mucho más fácil ahora, justamente por las sí. aplicaciones de las librerías, sí, que sí. simplemente le dices dónde está la librería y, si y la localiza. Sí, sí, gracias sí. a Dios. Gracias sí, a Dios. Sí, sí. Antes era una locura. Sí, sí, era una locura, Era una locura, sí, sí. Yo me quería morir. de y Oscar... hecho, Dime, dime. Dime, dime. No, perdona. Dime no, que. no. Que de, de hecho, te lo juro, ¿eh? tenía librerías originales que me funcionaban mejor las piratas, dime. porque la pirata era instalar y te olvidabas, y, y la original era un coñazo. El crack, si pones sí, este sí, software sí, sí. aquí, conectas esto aquí. Era una eh, locura. Te quería preguntar, eh, veo o creo que todo lo utilizas en The Box, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antes usaba, eh, tenía muchísimos sintes de la época y luego cuando trabajábamos con los Akai, los S950, los S900, los S3000 de la época o los EMU, eh, tirábamos de eso. Pero justamente lo que, ahora cuando te hago un, un repaso del estudio virtual, te vas a dar cuenta que tengo más dinero en altavoces prácticamente que a nivel de hardware, ¿eh? Claro. Que, que en otra cosa, porque me, me empecé a acostumbrar con el Gigasampler en la época, eh, con librerías virtuales. Que entonces, eh, mira, tengo un, un proyecto que posiblemente me tenga que comprar un, un Yamaha, un, un, un C80 de la época, eh, que además es un pepino de orden eh, de teclado, SINTE, que, que está súper buscado y, y está súper caro, pero por, por obligación tengo que hacerlo con ese SINTE. Sí. Eh, pero no tengo ningún sinte más. O sea, yo trabajo con con el néctar, con el, el panorama P4, que me permite es un sinte blanco, luego ya te lo enseño. Eh, que me permite modular el tema de la orquesta y tal, lo que son las, las dinámicas y eso, y todo, todo a través de, 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 de software, porque es que una de las cosas que es, si lo hago todo MIDI, pues ya lo hago todo MIDI, eh, MIDI entre comillas, o sea, con, con eh, instrumentos virtuales, o si no, ya me voy a grabar directamente con una orquesta. Entonces, es como que me molesta tener muchos cacharros. Eh. ¿Y cuáles serían... Eh, de... Estos softwares que comentabas, ¿cuáles serían los, eh, los que tú dirías? Son imprescindibles. Mira, ¿no? Yo por los ejemplo. que imprescindible es el, el, el por ejemplo de contact. Son los, es, eh, los de Spitfire, ¿Vale? Sí, sí. Que, que son, bueno, perdón, de contact, no de, de, de Spitfire Audio, que son los de la BBC. Eh, por ejemplo, que son es unas librerías que emula justamente está hecha con, con la orquesta de la BBC de Londres. Uh -huh. Vale, que tengo toda la orquesta virtual en, en, en el teclado. Entonces puedo hacer un setup de, de primeros violines, segundos violines, eh, celos, eh, violas, eh, contrabajos, eh, luego toda la sección de, de metales, que son trompeta, post trombón, eh, trompas, eh, trombón bajo y tubas y tal. Y luego tengo toda la parte de flauta, los pícolos, la flauta, el obo, el clarinete, el, 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 el basón y todos como, como para. Poder eh, tener una orquesta virtual. A nivel de percusión, exactamente lo mismo. Y entonces, yo tengo una plantilla y cada vez que hago algo orquestal, abro ese, ese setup, esa plantilla, y entonces tengo una orquesta totalmente virtual. Y entonces, a partir de ahí, ya toco. Eh, si necesito algún elemento fuera de esa, de esa plantilla orquestal, como pueden ser pues, unos taikos japoneses, pues cojo, voy a buscar la librería de taikos japoneses, que tengo varias librerías de percusión, varias librerías de orquesta, además, porque no solo trabajo con la BBC, o sea, trabajo con la, con la Viena. Trabajo con las de, de Sampler Jam, que son la Sinfobia, y, y trabajo con las de, de East West, que, que, que son los, pues, los Hollywood String, etc. Entonces, claro, cada, cada librería tiene una sonoridad distinta, entonces uso las trompas de un lado, las, eh, por ejemplo, la, las, las, las de la BBC son muy reales, los de las Vienas también son muy reales, y en cambio, las de la Sinfobia de Sampress Jam o de las Bien, eh, perdón, de las Discways son más exageradas, son más americanas. ¿vale? Entonces, si quiero hacer algo más rápido en plan maqueta, cada vez yo lo que hago es entrego una maqueta no muy orquestada, porque luego así el cliente cuando lo grabo con orquesta ve la diferencia, porque hoy en día la música, sobre todo las librerías orquestales, cada vez se están pareciendo más a una orquesta real. Entonces, eh, si me lo trabajo mucho a nivel ya, eh, orquestal... Entonces la diferencia a, a oído de un inexperto dice: Hostia, pues no vale la pena grabar con orquesta. ¿sabes? ¿Para qué me voy a gastar ese dinero? ¿no? Claro, eh, sí, hoy en día sí que se nota mucho mmm, grabar con orquesta, ¿no? Sobre todo por la parte de humanización. Pero generalmente son las que más tengo son de orquestal y luego a nivel de, de sintetizador, para hacer electrónica, uso el Nexus, uh -huh. uso el Serum. Sí. ¿Vale? Y uso el Omnisphere. Estos son los tres síntes que, que, que uso solamente. O sea. Pero bueno. más, sí, más que todo, antes justamente lo que te decía, ¿no? Antes probaba muchas librerías, por eso tenía muchas cosas piratas para probar. Y luego cuando me gustaban las compraba. Pero justamente cuando las compraba y las instalaba, me iba mal. ¿Sabes? Y entonces la, la, o sea, tenía la licencia y usaba el, el, el pirata. Bueno. Pero ahora en día, como hay... Que antes no existía tanto los, los, los reviews de, de Sintes sí. y no lo podías ver. Entonces te tirabas mucho de, de intuición y la, la cagabas mucho. Comprabas una librería que te, la demo era la hostia eh, y, y luego la, la funcionalidad de la librería era un desastre. Era un 10% de lo que te habías imaginado. Absolutamente. Y, sí. y, y ahora, pues como hay muchos reviews, las propias marcas ya te hacen cómo, cómo usar en la librería y cómo usar todo como que ya te convences más y, y no te engañan. O sea, estás comprando realmente algo que, que estás viendo que funciona. Oscar, y, dime. Dime, dime. Ah, no, te, te iba a pedir si nos podías mostrar algún, algún proyecto más antes de... Ah, sí, mira, por ejemplo, eh, algo orquestal a nivel de música. Eh... Pues mira, te enseño este. y esto es un poco el, el justamente el videojuego que, que, que es el Castlevania este es curioso porque aquí había efectos de sonido que lo hacía otro estudio y además, no era yo y cuando lo grabamos con orquesta, que esta orquesta la hicimos con, con un premio Guinness es una, una orquesta de 249 músicos Entonces cuando escucharon la música dijeron, quitamos los efectos de sonido, quitamos los diálogos y lo quitamos todo y dejamos solo la música en el tráiler. Mira, te voy a hacer una pregunta que me hacen a mí en muchas ocasiones. Dime. Eh, Tú cuando te pones a hacer un proyecto, por ejemplo este, este en concreto, eh, ¿te pasan el vídeo ya? ¡Konami! Eh? Uy. No salta Konami. Eh, sí. ¿te, ¿Te pasan el vídeo ya completo o... Uy, no. No, no para nada, para nada. Eh... Cuéntanos, cuéntanos cómo es la experiencia. O sea, cómo llega el, cómo el... encargo, cómo se organiza. Es, es. O sea, tienes que tener una gran imaginación. Eh, mira, si lo llevas a ver, te hubiera preparado justamente los procesos, eh, porque ahora sí que podría enseñarte, porque ya es un videojuego que ya, ya salió, pero por ejemplo, todo lo que ves aquí, o sea, todo esto no tiene texturas, o sea, eh, ves, por ejemplo, el personaje moviéndose como un robot, pero literal, o sea, igual ambas sí, ¿sabes? Porque sí que lo que están establecidos son los tiempos, pero no las animaciones, o sea... Ves al tío andando como un robot con esto que es la parte del techo sin nada, o sea, que se hace un. Eh, se, se dice como mapeo de ajedrez, que es blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, ¿vale? Luego, conforme te van dando versiones, a lo mejor ves esto medio acabado, ¿vale? Pero este plano sigue estando mal. O sea, luego, por ejemplo, eh, aquí ves todos estos personajes que a lo mejor hay. hay pues no sé, pues hay igual habrá mil, o porque hay muchos, ¿vale? Solo, son, son pivotes, ¿vale? Y cuando, cuando le mete el viaje con el látigo, ¿sabes? Aquí se ve bien, animado. Pues estos movimientos son palos que, claro, <laughs> que van saltando. <laughs> que van saltando. Entonces, tú eso te lo tienes que imaginar. Y, y, y es eh, a veces es frustrante, justamente porque, bueno, con el tiempo te das cuenta, más o menos, te das un poco ya la idea de que cómo va a quedar, sobre todo cuando ves quién hace esto, esto es una empresa muy buena eh, que se llama Digic, que se dedican solo y exclusivamente a hacer trailers de, de videojuegos y, y de cine, solo se dedican a eso. Eh, entonces ves la calidad de, que tienen ellos, ¿vale? Y entonces dices, vale, ya sé por dónde va a ir, ¿sabes? Pero conforme vas haciendo, no vas viendo nada. Y, y sobre todo en el proceso de videojuego lo vas viendo más. Aquí el proceso es muy rápido porque hay poco tiempo, o sea, igual ellos están tiempo trabajando pero es lo que te digo, otra ventaja del videojuego es que tienes mucho más tiempo que trabajar que no en una película, en una película te dan entre dos o incluso un mes, yo, yo he estado en algún proyecto que han dado un mes solo para hacer una banda sonora entre un mes y cuatro meses ¿vale? y animación te suelen dar un poco más, y en cambio en videojuego es lo que te digo tienes mucho más tiempo, luego hay un momento que sí que hay mucha producción porque ya viene todo que ahí tienes que meter un poco más de caña pero si haces el trabajo en, en al principio con los conceptos que son los concepas, que son las ilustraciones para crear justamente ese mundo, ya te vas imaginando cómo va a ser. Y entonces yo ya compongo los ley compongo algunos combates solamente con los dibujos, porque están muy bien hechos los dibujos y todo el mapeo, todo lo que es eh, el diseño de personajes, las texturas, se basan sobre el dibujo. O sea, la gente que. O sea, no, no se inventan nada después que un conceparte está aprobado. O sea, todo va sobre ese conceparte, ya sea de personaje ya sea de ambiente, ya sea de escenario o ya sea de cinemática. O sea, toda la parte de atrás es como un dibujar y calcar. Uh -huh. O sea, pasan lo analógico, entre comillas, pasan el dibujo en 3D. Pero la esencia es el dibujo. Entonces, si compones con ese dibujo, me ahorro trabajo cuando entra el, cu el cuello de botella. Claro, entonces, cuando, todo, cuando todo corre de claro, prisa. Claro, entonces cuando corre de prisa, como yo ya he hecho un trabajo bastante ancho antes, pues yo no suelo tener cuello de botella. Claro. Y... Por aprovechar ya tu tiempo. ¿Tienes algo más que nos puedas mostrar, Oscar? Sí. Eh... Mira, el último spot que hice con Hans-Zimmer. Y, y ya no te molesto más. No, al contrario. Justamente, este pasó lo mismo. O sea, todo el proceso eh, de composición antes de acabar el tráiler, hay el, el, el spot, eh, como que lo vas viendo también eh, el proceso. Ves, por ejemplo, todas las partes con croma. Eh, y entonces, eh, pero, justamente, la ventaja de ver todo esto es que, como yo, como futuro director, eh, estoy aprendiendo mogollón todo el proceso. Y, y te quería preguntar, eh, ya que tú justamente controlas de todo esto, hemos visto en el anuncio, ¿no? Como con el teléfono estaban grabando el spot teóricamente. ¿Esto es posible? Sí. Sí. sí, sí. Eh, de hecho, el, el OPPO, una de las ventajas eh, que quería remarcar OPPO es que el, el X3 tenía un formato, o sea, grababa directamente con, con, con un formato de codec para cine. ¿Sabes? Y entonces, eh, aparte de grabar en RAW, pues la ventaja es que podías eh, editar y, y, y podías hacer algo realmente fascinante. Sobre todo también tenía una lente macro que te podía permitir justamente hacer el acercamiento de los ojos y si te das cuenta, o sea, eso es un mensaje subliminal, de que el teléfono tenía una lente microscópica. O sea, que podías hacer un macro de, de directamente microscópico. No es, no es un macro de acercarte, sino que podía aumentar... Sí, 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 sí. Me parece que era era un por cinco eh, la, la, la imagen de microscopía que podías hacer ¿y en este caso te has ocupado de la composición? sí, de la composición los efectos lo hacía otra empresa los o efectos era. de sonido de sí, sí y ahí es lo que te digo antes había otra música y luego fue cuando Hans Zimmer vio el spot y dijo que justamente es la parte pa esa es la melodía de Hans Zimmer entonces se tuvo, que adaptar, se tuvo que adaptar con la electrónica y, y tal y, se y se toda la parte con... me... se puso como autor ¿no? Eh, sí, como coautor. <laughs> Qué bueno. No Está muy bien. Que, por ejemplo, mira, cuando estaba escuchando el. Viendo la, el, el spot, me, est me estaba preguntando: ¿qué utilizaste? ¿Qué síntesis utilizaste ahí? Pues mira, aquí usé eh, justamente la BBC la... para hacer las cuerdas y tal eh, de, de Spitfire. Usé el Nexus. Eh, usé eh, el Atmosphere. Y, y ya está. Con eso hiciste todo. Sí, lo que pasa es que en el Nexus tengo toda la librería. Ya, dice el paquete. O sea, claro. Todo el paquete. O sea, que ya ahí tengo no sé cuántos miles de sonidos, pero tengo la hostia. No te los acabas, está claro. No, no me los acabo, no. Entonces voy directamente al estilo que ya más o menos me los conozco y luego, bueno, modulo un poquito para que sean no 100% un, un preset, sino que tenga algo mío, pero que partiendo de la base de, de lo que me gusta. Y. Pero es que es lo que te digo, o sea, si tengo poco, me lo conozco muy bien. Si tengo mucho, porque antes me lo instalaba todo, eh, llega un momento que, que no tienes control de lo que tienes. Y entonces eh, pff, acaba siendo una locura. Perdido, sí, 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 sí. Y, y sobre todo es eso, o sea, teniendo poquito, pero de lo bueno, justamente haces que vas mucho más rápido a la hora de buscar sonidos, que eso es una pérdida de tiempo absoluta. Y, y entonces siempre, es lo que te digo, cuando trabajas con buenas librerías, la ventaja que tienen es que ya saben lo que también necesita el compositor, que esa es la ventaja, o sea, que como que te facilita mucha cosa también, ¿sabes? Y, y entonces, sobre todo eso, o sea, yo donde más tiempo pierdo es en buscar sonidos. Sí, hoy en día es, también con los sistemas de, de etiquetado sí. facilitan mucho también. Eh, la mucho, música. mucho, o sea, es que ha evolucionado. Yo, Oscar antes de, de que te despidas mostrándonos el estudio, me gustaría que dieras un consejo, porque yo creo que es uno de los perfiles que han pasado por conectados, ¿no? Que ha pasado por por, por más eh, escenarios ¿no? del, del sector o de la aplicación del sector musical. Entonces, me gustaría que, no sé, que dieras algún consejo ¿no? a todas estas nuevas generaciones de, de personas que nos estarán viendo seguramente y que quieren seguir tus pasos. Yo creo que cada uno tiene que seguir los pasos de cada uno. O sea, yo he seguido los míos porque han sido circunstancias de muchas cosas que me han llevado... Yo siempre digo que el camino de la música es como un árbol, que es la parte de arriba. Que es la, la parte que tú ves como compositor y tal, y luego la parte de las raíces, que es la parte que no ves. La parte que no ves es no tirar nunca la toalla. Porque las raíces, una vez que están establecidas, agarradas con la tierra, por mucho que llueva, poco que llueva, coge a, a, agua o coge sequía o lo que sea, hace que la, 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 las flores o, o, o las frutas del árbol eh, na, eh, florezcan mejor o, o, o tal según las temporadas. Entonces, somos, los compositores somos un árbol que dependemos de muchas cosas, sobre todo de nosotros mismos, de ser un árbol fuerte y no rendirse. Eh, mis padres estaban en contra de que yo fuera compositor. Eh, todo el mundo no creía, eh, incluso compositores que conozco de toda la vida, de prestigio de aquí de, de España, cuando les dije que me metían en, en el mundo de los videojuegos, que tú estás loco, que no sé qué, no sé cuántos, y, y yo con mis cuernos dije, yo creo que es el futuro, no sé si tengo razón o no, pero y justamente me ha dado la razón, los videojuegos facturan más que el cine y la música juntos, ¿vale? Hoy en día es, es un Y negocio Entonces, enorme. los que me decían que estaba chalado, ahora me, me están diciendo cómo conseguir curro. Entonces, uno tiene que creer en lo que hace, aunque lo haga mal, o sea, tanto tú como yo y todos los que hemos vivido de la música todos los años, cuando nacemos no sabemos música. No sabemos hablar, no sabemos nada. Entonces, es currar mucho porque te apasiona, que eso es la ventaja. O sea, el, el, el currar en algo que te apasione, ya sea música o lo que sea, hace que dediques muchas más horas y dediques mucha más inteligencia emocional y todo a, 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 a seguir. Y sobre todo a, eh, tener una mente abierta. Justamente es lo que te decía. Yo he podido vivir de la música porque ha habido momentos que no he podido vivir de la música. ¿Vale? O sea, cuando había trabajo de fotografía he hecho fotos y no, no música, pero eso ha hecho que la fotografía, la, el, el rodaje, la sí. dirección, todo es un, es un conjunto y es un lenguaje que, si estás dentro, es muy fácil eh, llegar y, sobre todo, la mente humana está preparada para hacer muchas cosas. Sí. Podemos ser absolutamente multidisciplinar en cualquier área, o sea, en electrónico, en sinfónico, en pop, en hacer audiovisuales, en hacer discos, en hacer lo que tú, lo que tú quieras. Sí, estoy. Es... Eh, perdona, Oscar, estoy muy muy de acuerdo en esto que comentabas de, de no tirar a la toalla, ¿no? De, de la perseverancia. O sea, sí. to, yo creo que todos los que nos dedicamos a, a cualquier. Eh, disciplina artística. Absolutamente. Tal, tal y como tú comentabas, hay momentos buenos, mejores, peores, nefastos y excelentes. Entonces, al final, ¿no? tú explicabas el hecho de las raíces, el árbol. Eh, bueno, pues si el árbol está ahí, está aposentado por, por poco, ¿no? que es lo que tú decías también antes de tirar, tirar la red ¿no? y, y coger los peces, sí. pues, hay que estar ahí, hay que estar ahí y hay que, hay que luchar, hay que luchar, evidentemente, eh, dependiendo de la, de la situación de cada uno, ¿no? Pero, pero bueno, me quedo, me quedo muy con, con esa idea, ¿no? De, de luchar, de, de sí, ser sí. Y hoy en, hoy en día, los chavales, y, y tú lo sabrás mejor que nadie, nosotros hemos vivido una, una época que no existía internet. Uh -huh. O sea, nosotros, nosotros justamente, en nuestro inicio no había no existía internet. Por lo cual, aún más mérito tiene lo nuestro. Porque nadie nos ha enseñado a nivel de decir, oh, quiero aprender a hacer pan. Buscas hacer pan y te sale alguien enseñándote cómo hacer masa madre, cómo, ¿sabes? Y tipo de panes de todos los países y de todo el mundo. Entonces, nosotros hemos iniciado en un mundo que además era muy complicado, porque tenías que tener, entre comillas, pasta para tener un estudio, que no era barato tener un estudio. Eh, eh, yo he trabajado en la obra eh, para ganar dinero y comprarme un secuenciador, hacer horas de pintor eh, para comprarme un sinte. Eh, pero eso que te digo, no tirar la toalla. Las nuevas generaciones, y lo digo de corazón, pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. Cualquier cosa que se les pueda menos pilotar un avión y, y operar de, a corazón abierto y cirugía, que eso sí que tienes que estudiar. Pero es lo que dices: todo lo que sea artístico, que te salga de aquí y de aquí, pueden hacer lo que quieran. Es cuestión de, de, de hacerlo. Sí, sí. Teniendo don y no teniendo don, eh. Porque luego hay gente que tiene don para hacer música, hay gente que tiene don para dibujar o para escu hacer esculturas o lo que sea. Pero con un par de, de, de lo que sea, tanto si eres hombre o mujer, hoy puedes hacer lo que quieras. Vamos. Ojalá lo que sé ahora o lo que tú sabes ahora lo pudiéramos aplicar 20 años atrás bueno yo quiero agradecerte eh, antes de que nos muestres tu estudio o, o mientras te preparas si quieres quiero agradecerte en, en nombre de todos hispasónicos que nos hayas dedicado este tiempo que nos hayas dedicado que nos hayas abierto a ¿no? las puertas de tu estudio y, y que nos hayas mostrado estos proyectos tan importantes y bueno simplemente pues pedir a la gente que si les gusta este contenido pues evidentemente que se suscriban al canal pues que te dejen comentarios ¿no? en, en el vídeo para que tú los puedas leer y, y bueno, y si, y si te apetece incluso pues comentarlos. Y bueno, pues eso, sobre todo desde parte de Hispansoni, agradecerte pues el tiempo que nos has dedicado, este conocimiento. Yo creo que sí, tiene que ser al revés, agradecerte a ti el esfuerzo que tú haces para que la gente pueda conocer a, a, a personas como, como, como tú, como yo o como todos los invitados que has tenido siempre, que eso la gente no lo valora. O sea, tú te crees que yo te estoy dando a ti algo importante y es al revés. O sea, yo creo que que te lo estoy dando a ti porque tú eres el que ha iniciado justamente todo este proceso para, primero, que la gente nos conozca un poco más, pero sobre todo que la gente tenga más cultura a nivel musical dentro de este ámbito que es el electrónico o el, o el ámbito de, de la composición. Pero yo creo que es al revés, te tengo que agradecer a ti, la plataforma, que eso es un curro que te, te curras tú sin cobrar nada, ¿sabes? Que lo haces por, por gusto y, 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 y nada, o sea que... Bueno, Oscar, pues desde dispasón ya te digo muchísimas gracias. Y yo en el personal, ¿no? pues evidentemente también. Ahora sí que me gustaría que ya por último nos mostraras eh, tu sala, tu, tu, nueva, tu nueva sala. Sí, mi nueva sala. Mira, el, el... voy a activar el wifi porque ahora voy por con, con cable. Entonces, si, simplemente si se corta volvemos a conectar y ya está. Pero si, con... si pilla el wifi, yo creo que. Debería. Te tenemos, Óscar. Vale, pues nada, el, el, lo que he hecho con el estudio, más, más que todo es justamente eh, simplificarlo todo para que sea un estudio muy cómodo y, y que todo sea a través de software y poco hardware, ¿vale? Entonces, sobre todo zona de descanso, ¿vale? Para echarme <laughs> una siesta cuando estoy, porque he hecho muchas horas, ¿vale? Es, es un estudio relativamente ni muy pequeño ni muy grande. Y entonces aquí lo que es toda la parte de, de altavoces, Sí, que los Adam bien. fue por ti, o sea, compré los, los Adam justamente por ti porque te, te pedí justamente que tenías tú unos iguales porque estaba entre los nuevos y, y la, la, la serie anterior, me pareció más interesante la serie anterior porque no tienen tantos DSPs digitales ni mierdas de estas, ¿vale? Y entonces es, eh, en este caso, eh, un, un Mac Studio que es el nuevo. Yo ahora últimamente estaba trabajando con un MacBook Pro de 16 pulgadas con 32 GB de RAM eh, y ocho procesadores. Y luego lo que es una pantalla de 32, ¿vale? Que para hacer vídeo generalmente necesito otra porque en una tengo pues, el DaVinci y los programas de, de editaje y en la otra pantalla es lo que sería la, la parte de, de referencia visual, ¿vale? Pero en este caso, como ya tendré un estudio dedicado solo a vídeo, pues aquí para componer solo necesito un, un monitor. Luego el monitor grande para, para tener toda la referencia tanto de videojuego como de cine, ¿vale? Y luego lo que sería, eh, bueno, tengo dos teclados inalámbricos. Eh, porque es más cómodo, y luego lo que sería el el, el, sí, claro. el, el, el panorama, el, el de néctar, que me parece muy interesante, justamente por eso, porque puedes configurarlo todo, que ya te viene con unas configuraciones previas, y para el tema electrónico y sinfónico, sobre todo, que tengo aquí las, las, las dinámicas y, y lo que son todo, todo el tema de bueno, pues de dar intensidad o no a las a, a es, las cuerdas, es. pues ya lo hago directamente con, con este. Muy bien. Y en principio, esto es lo, lo que tengo. ¿Qué tarjeta, ¿Qué tarjeta de audio estás utilizando? Eh, tengo lo que es la Apollo, la, 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 la X6, Ajá. que es esta. ¿Vale? Aquí tendré un rack nuevo, que tendré un, un Nordit, eh, el 2, que fue de la época cuando lo compré. Eh, luego tendré los. El, las, los... Bueno, tengo algún, algún compresor y alguna cosa así para masterizar, pero que será un rack también de, del mismo modelo de, de la mesa esta, que aún no lo tengo. Por eso tengo el el RACA ahí encima. Pero Bien. bueno, generalmente suelo trabajar, antes tenía la... la... ¿Cuál tenía antes? La 48 de, de DC Electronics. Ajá. La también. Sí. Bueno, generalmente suelo tener una tarjeta de 8 canales. En este caso tengo 6 ya para hacer un 5.1 y ya no necesito más. Y, y Universal Audio me parece bastante interesante la marca. Porque comentabas hace un momento, ¿no? Eh, lo, del, lo del estudio de vídeo, porque nosotros estamos viendo parte de todo el montaje que tienes ahí liado que son 1.500 metros cuadrados, sí. donde tienes plato de cine, donde tienes... eh, Bueno, no sé si va, si va a llegar a verse, Yo te lo... <laughs> ya te lo enseño. ¿eh? Bueno, esto, esto sería lo que sería el plato, ¿vale? Y luego está la zona esta de, del fondo, que va a haber una pantalla LED de 50 metros cuadrados, o sea, poder jugar a la consola con una pantalla de 50 metros cuadrados. <laughs> y, y luego, pues todo esto son salas, eh, que están en las partes de aquí. Detrás de lo que son las gradas, también hay más salas. Madre mía. Y luego aquí tengo tres salas más. Entonces tendrás distintas salas de audio, distintas salas sí, de vídeo, sí. camerinas. Sí. Muy bien. Sí, sí, aquí montamos ya la productora con, con Tony y Cristina, que son los socios. Muy bien. Y nada, con lo contento. Bueno, pues Oscar, eh, muchísimas gracias por abrirnos, no solo las, las puertas de tu estudio, sino de, de toda la instalación. Sí, es un proyecto ambicioso, eh, pero, pero bueno, o sea, se, se, se nos ha permitido poder, poder hacerlo y, y nadie y aprovecharlo. Muy bien. Pues una vez más, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu atención, Oscar. Y oye, a seguir con tantos éxitos. Bueno, a seguir currando, que es lo importante. O sea, si curras, te viene, te viene, te viene posibilidad de que puedas hacer cosas interesantes. Pero hay que currar. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Adiós, Julio.